El conjunto arqueológico del Albir está formado por la villa que estás visitando y una gran necrópolis, excavada en las décadas de 1980 y 1990, cuyos restos están depositados en el Museo Arqueológico de Alicante. Las termas son solo una pequeña parte del yacimiento que todavía está por descubrir. El Ayuntamiento del Alfaz del Pi y la Universidad de Alicante retomaron en 2008, después de 25 años, las excavaciones arqueológicas en el Albir. Desde entonces, cada verano, un grupo de arqueólogos lleva a cabo los trabajos que irán desvelando cómo era el resto de estancias de la villa, los patios, la cocina, los dormitorios, los establos, los almacenes, la almazara. Estos son algunos de los objetos encontrados en el yacimiento, que nos ayudan a comprender cómo era el día a día de los habitantes de la villa. Bueno, queríamos dar las gracias a todos los que estáis aquí participando de este campo de trabajo que hacemos con el Ayuntamiento y con la comunidad autónoma, con Marcos, con el director del Instituto de Juventud, con Boro y con todo el personal que está aquí. Sabemos que es mucho trabajo, pero sabemos que también pues por parte del Ayuntamiento, de todos los monitores, de todo el personal, pues os están cuidando, os están ayudando también a que aprendáis por un lado, pero también a que tengáis un tiempo de ocio y de disfrute. Y queríamos, bueno, pues estar aquí juntas las dos instituciones, que esperamos que tengáis un buen campo. Sé que sois, ya he preguntado, que sois un grupo muy trabajador, que estáis haciendo fenomenal todo lo que os mandan, todo lo que os encomiendan, y también que disfrutéis mucho de esta zona, que el alcalde puede deciros mucho más que yo, seguro. Es una zona privilegiada de la provincia de Alicante, de la comunidad autónoma y de toda España.